El litoral salvadoreño fue el escenario del más importante torneo de pesca de la región centroamericana, la pesca del marlín. En su edición 24, fueron 20 las embarcaciones participantes de toda Centroamérica, México, Canadá, Estados Unidos, Venezuela y Brasil, entre otros. Aquí siempre hemos tenido pesca, siempre ha habido gente que ha practicado la pesca, pero no lo hemos compartido con el mundo. Y ahora este torneo ha ayudado a eso. Y esa es la intención más que todo, compartirlo con el mundo. Fueron 3 días de competencia en donde los participantes, además de disfrutar de su pasión, conocieron las bondades que ofrece El Salvador para los amantes de este deporte. Es una adrenalina indescriptible, es una emoción, una alegría, se liberan estrés, problemas, no piensa más que en buscar un animal para lograrlo capturar. Una verdadera emoción. ¿Qué le puedo decir? El mar lo atrae a uno y es una emoción ir a ver si va a llegar a pescar el grande, ¿verdad? Y es muy emocionante. La embarcación salvadoreña La Chelita logró taguear a 3 marlins y esto les permitió agenciarse el primer lugar y $15,000, además de otros premios de patrocinadores. En este torneo a los peces solo se les coloca un aparato para monitoreo satelital que da los puntos a cada embarcación. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.